Hola, buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Estamos iniciando en esta mañana, martes 12 de mayo, con todo el cariño, llevándoles este espacio como siempre. Manuela, hoy desde casita. Ayer tuvimos el placer enorme de tenerla aquí en el set, pero bueno, por recomendaciones de su médico y por la situación que vivimos, pues le ha dicho 3 días a la semana y ella es muy juiciosa, así que estaremos con ella lunes, miércoles y viernes aquí en set, pero desde casita nos acompaña los martes y los jueves. Así que vamos a saludarla. Manu, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Así como lo dices, nos seguimos cuidando, siendo muy responsables, y por eso estamos aquí hoy desde casa, martes y jueves desde casa, cuidándonos, porque seguimos enviando ese mensaje a todos ustedes: nos tenemos que cuidar, tú te cuidas, yo me cuido, utilicemos el tapabocas, nos lavamos muy bien las manos, recordemos que esto no puede ser paisaje, esto es responsabilidad y va para mucho rato, así que apropiémonos de esto. Manu, yo quiero hacer un reconocimiento muy especial a los enfermeros. Hoy es su día, es el Día Internacional de la Enfermería, 12 de mayo. Han hecho un trabajo maravilloso, sobre todo pues gestionando todo este tema de la salud a nivel mundial. Así que para ellos un abrazo, todo nuestro respeto y cariño desde Telemedellín. Y vamos a iniciar en nuestro programa de hoy, porque hoy es corto, así que tenemos que aprovechar a nuestros invitados del día. Y hablamos precisamente del taoísmo. Hoy vamos a conocer un poquito de esta tradición filosófica y religiosa, que lo que busca es vivir en armonía, y para eso saludamos a Tina Lee, que está muy bien acompañada. Tina, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, mi señora. ¿Y usted? Muy bien, afortunadamente. Yo te veo muy bien acompañada. Quiero que nos presentes a la persona con la que estás. Él es mi esposo, se llama André Vitar, es un médico integral. Ok, André, buenos Gracias. Días. Muy bien. Buenos días a todos. Qué rico tenerlos aquí en Mi Parque, tu casa. Hoy vamos a hablar un poquito. Tina. Bueno, Manu tiene una inquietud. Vamos sí. Ya les vamos explicando a nuestros televidentes que cuando Manu está en casa, la señal tarda un poquito en llegar. Así que vamos a ir con ella en este momento. Así que en 1, 2, 3, Nanu, vamos con la pregunta tuya. Muy bien, sí, Tina, bienvenida a Mi Parque, tu casa, también Andrés para ti, obviamente. Ustedes nos van a hablar hoy del taoísmo. ¿Qué es? ¿Cómo puedo interpretarlo? ¿Cómo puedo conocer más de esta filosofía? Sí. Gracias primero por invitar nosotros aquí, nos da esa oportunidad de compartir este camino de Tao. Tao mandarín, pero traducido en español quiere decir un camino espiritual para retornar a la casa de Dios. Tao quiere decir la verdad divina, o sea, la voluntad del cielo aquí en la tierra. Tao es la filosofía para vida, ¿sí? Por lo tanto, Tao, que estamos siguiendo un camino. No se trata de una religión, sino no es una filosofía siguiendo la verdad, la enseñanza del cielo. Y mi esposo. Su base es la práctica de las 5 virtudes. Las 5 virtudes son la sabiduría, que es la virtud clara. Nos permite discernir claramente lo que debemos ejecutar en nuestra vida. El amor, que diluye todos los asuntos problemáticos, muy pertinente para esta época, que implementemos el amor y la empatía familiar, porque el cielo nos ha dado una pausa en este momento como humanidad para restablecer las condiciones espirituales y que empecemos a fortificar el ser. Y luego lo manifestemos en el hacer, pero lo importante es empezar por el ser, y la base es el amor. Luego sigue la tercera virtud, es la rectitud con alegría. Una persona recta está muy feliz porque sigue su conciencia, no tendrá esos remordimientos
que le digan que sea que se siguen principios universales de respeto y de integración conjunta con todo el entorno y los seres que están a tu alrededor. Y la fe, que es la validación de los principios de verdad o principios universales en tu vida. En la medida que valida que es importante la tolerancia, que es importante el amor, que es importante la sabiduría y hacerlo práctico cotidianamente y de forma permanente, tú tienes fe en esos principios esenciales de convivir y compartir. Y la última virtud es la justicia, que es seguir principios correctos en todo momento. Un justo del cielo o servidor del cielo es aquel que en el cuarto oscuro, quiere decir cuando está solo, hace lo correcto, piensa lo correcto, promueve bondad. Y cuando está acompañado, igual, o sea, no hay diferencia. Eso es ser justo, ser íntegro. Su comportamiento es igualitario en todo momento. ¿Y qué son estas virtudes? Son las cualidades esenciales que todos poseemos. André. O sea, la naturaleza de todos los seres humanos es divina. Sí. Claro, esto se resume básicamente en que es una filosofía en que practica la paz, la no violencia y el respeto por el otro. Yo creo que son principios fundamentales que nos permiten vivir en paz, en armonía, y sobre todo, pues quiero que enfoquemos esto a la situación que vivimos a nivel mundial, porque es una cosa que nos toca a todos, independientemente de religiones, de políticas, de historias distintas. Estamos viviendo algo muy particular, muy, muy para cada uno. Entonces, ustedes, desde el taoísmo, desde todas estas cosas tan bonitas que nos estás diciendo hoy, ¿cómo armonizan la vida y cómo ven el tema de la pandemia que vivimos a nivel mundial? André, ¿me escuchas? Sí, la pandemia es realmente la vemos como una oportunidad. Ok. Una oportunidad para volver. Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Es una oportunidad para restablecer verdaderamente la vida espiritual. Comienza desde la práctica familiar y es por eso que hay esa cuarentena. Realmente en el camino de cultivación de espiritual no hay casualidades, solo causas. Entonces esto es una causa para restablecernos como humanidad, empezando por la familia. ¿Cómo están los lazos entre padres e hijos? Mejorar esos lazos entre hermanos, con los amigos, con las personas con las cuales convivimos en el trabajo. Sí, y empieza por mejorar partiendo de ese ser. Lo que yo me encuentro es una oportunidad para aprender, y esta pandemia nos da eso. Realmente todo esto parte de la falta de amor que ha expresado la humanidad. Muy bien. El origen viene de la falta de amor. Entonces, ¿cómo establecemos amor empezando en la familia? Entonces, sí. Es muy importante establecer el amor empezando desde la familia. Manuela desde casa tiene también una inquietud para ustedes. Vamos a escucharla. Sí. Sí, claro. Andrés, Tina, ¿qué piensan ustedes desde el Tao, desde esa filosofía? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Después de que estamos viviendo actualmente esta pandemia, ustedes desde esta filosofía, ¿qué piensan? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué va a pasar con la humanidad y con lo que estamos viviendo? Sí, hay cuatro procesos que el cielo nos ha llevado como humanidad. Primero, para restablecer un orden, viene un gran desorden. Es como una casa, para poderla limpiar bien, hay que primero desordenarla, ¿sí? Para hacer una buena limpieza. ¿Qué es lo que hemos vivido? Caos, pérdida de principios, pero eso tiene un propósito para ordenar muy bien después. Primero el desorden. Después de ese desorden, viene una alerta. Sí, son procesos de, entre comillas, calamidad, pero realmente es una oportunidad, depende cómo nosotros reaccionemos. Después de este alerta, para despertarnos, viene un gran despertar. Un gran despertar de humanidad con aquellos que espiritualmente se conecten. Muy bien. André. Y son esos los llamados para ayudar grandemente a esta humanidad a restablecer los valores. O sea que la invitación, entonces, yo creo que finalmente... Lo que en el combatimiento, André, espiritual es que viene un gran despertar a partir de muy todo bien. Esto.
Yo creo que la gran invitación ahora, André y sí, Tina... Sí, pero eso será en vigencia de cristal y luego proyectar más. Muy bien. Es a despertar esa conciencia, es a entender la igualdad que somos. Esto no es gratis, la situación que vivimos. Y qué rico contar también con el testimonio de ustedes. El tiempo es corto, pero qué bueno tenerlos aquí en mi parque, tu casa, tanto a ti, André, como a Tina. Agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Y yo creo que nos quedamos con eso que dices, que esa es una oportunidad que tenemos que aprender a verla y a vivirla. Y pues muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo. Manu, vamos a ir a una pausa y ya regresamos a mi parque, tu casa. Estás viendo mi parque, tu casa. Y llega el momento de las buenas recomendaciones en mi parque, tu casa. Y para eso invitamos a Giovanni Delgado. Él nos va a hablar de un producto mágico. La verdad es que tiene muy buenas propiedades y es el colágeno. Giovanni, bienvenido. ¿Cómo estás? Sandra, muy bien. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de este producto que nos traes hoy. ¿Qué beneficios tiene? Sandra, vamos a hablar de colágeno, como usted lo ha dicho, con una propiedad... una característica muy especial y es que es hidrolizado. Uh-huh. Me gusta explicarle siempre a los televidentes para que entiendan, además ellos ya han venido entendiendo la importancia del consumo del colágeno y que esté presente en nuestras dietas, y es que es el sostén del organismo en general. Ya que mencionas hidrolizado, ¿por qué no explicamos un poquito qué es eso de colágeno hidrolizado y cuál es la diferencia con el colágeno tradicional? Claro que sí. En la canasta familiar normalmente vamos a encontrar productos con colágeno. Lo que pasa es que la molécula de colágeno es muy pesada para el organismo, y si bien el cuerpo es capaz de asimilarla, mucho de lo que consumimos también lo eliminamos. La hidrólisis es un proceso para hacer la molécula, desgarrarla más liviana y que el organismo la pueda procesar, la pueda asimilar mucho más fácil y aprovechar en mayor cantidad. Muy bien. Bueno, pues ya teniendo claro eso, haciendo esa precisión, hablemos del producto que nos traes entonces hoy. Claro que sí. Colágeno hidrolizado, importantísimo para la salud en general, porque está presente en el 80 o más por ciento de nuestro organismo. Músculos, tendones, articulaciones, pared de las arterias, es muy importante para la circulación en nuestros ojos. Y sin la presencia de este, el organismo empezaría a funcionar muy deficientemente. Sucede algo, Sandra, televidentes, y es que a partir de los 25 años, alrededor de los 25 años, la producción del colágeno y la cantidad de colágeno en nuestro organismo disminuye considerablemente, empieza a disminuir, por eso es muy importante que lo tengamos presente en nuestras dietas. Personas que sufren de dolores en las articulaciones, problemas circulatorios, de los músculos, que hay desgaste visual, incluso por los componentes que tiene, Sandra, siempre lo decimos, este es un colágeno enriquecido, vitamina C, me encanta mencionarlo, sobre todo por estos días que necesitamos que nuestro sistema de defensas esté alto, tiene biotina, esa base de soya que es un antioxidante, tiene complejo B, tiene B1, B3, B6, B9 y B12 para nuestro sistema nervioso, para mejorar la circulación, para la salud de la piel. O sea que podríamos decir que esto viene siendo como un complemento, como un suplemento vitamínico importante para tenerlo en la dieta. Claro que sí, su registro misma está como alimento, no es un suplemento dietario, no es un medicamento, no es fitoterapéutico, quiere decir que no tiene contraindicaciones, lo puede tomar toda la familia y efectivamente es un extra para la nutrición y la salud del organismo. Bueno, vamos a la buena noticia. ¿Qué tenemos para nuestros televidentes hoy? Claro que sí. Un tarro, una botella de colágeno normalmente en el mercado está alrededor de los 100,000 pesos. Hoy traemos una promoción muy especial de este colágeno enriquecido, y es que por 59,900, a los números que están en pantalla, no solo va a llevar un solo tarro de colágeno enriquecido, sino que adicional a las primeras 25 llamadas se les va a obsequiar el segundo tarro de colágeno en nuestra línea 609-0110, 609-0110, y al 310-513-4100, dos tarros de colágeno por el precio de uno. El domicilio es gratis, Sandra, televidentes, para que tengan muy presente, desde Niquí hasta La Estrella, el domicilio gratis le llega hasta la puerta de la casa con todas las normas de bioseguridad muy bien cuidadas, la custodia del producto, y también envíos a todo el país con un recargo mínimo. Muy bien, Giovanni, vamos a contarles a los televidentes, que seguramente ya se están animando ahí para conseguir el colágeno, ¿cómo deben tomarlo? ¿Cuántas veces al día es recomendado? Hagamos un poquito hincapié en eso. Claro que sí.
Es muy sencillo y la toma es muy fácil. Con una cuchara de las mismas con las que nos usamos en la casa, nos tomamos la sopa, en un vaso de jugo de cualquier sabor, no le va a alterar el sabor, es más que suficiente. Puede ser en leche, puede ser en agua, sin ningún problema. Esa es la ración necesaria y es la suficiente para que el organismo tenga esa dosis adecuada de colágeno en nuestro cuerpo, que sabemos que es muy importante para nuestra salud. Ya saben, a nuestras líneas 609-0910 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno por el precio de uno, domicilio gratis. Muy bien, Giovanni Delgado, muchísimas gracias por la recomendación que nos tienes hoy acerca del colágeno. Siempre bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. Y a Telemedellín. Vamos a avanzar en el programa porque todavía tenemos una recomendación final. Se ve el parque de Telemedellín, la verdad es que me encanta y sobre todo porque estamos empezando a tener nuestros invitados allí. Esta semana teníamos al chico del INDER que nos hizo unos ejercicios, la gente muy conectada precisamente ayer. Y hoy pues vamos a hablar precisamente con la doctora Mary Álvarez, ella es médica estética y con ella pues vamos a hablar un poquito acerca de la menopausia. Manu, interesante el tema que traemos hoy con la doctora Mary. Sí, súper, súper interesante, además porque yo tengo que contar que cuando yo pasé por el tema de la enfermedad, a mí me decían que yo podía entrar en una menopausia temprana y yo no entendía por qué. Entonces, ¿por qué llega la mujer a la menopausia? ¿Qué significa la menopausia? Entonces, qué rico saludar a esta hora a la doctora Mary Álvarez. Doctora Mary, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Soy Manuela Esteves, te habla también Sandra. Entonces, qué rico que estés acá y que nos expliques más de este tema. Gracias a ti por la invitación, gracias Sandra, gracias Manuela. Te cuento que la menopausia no es una enfermedad, es un proceso natural en todas las mujeres. Generalmente inicia a partir de los 45, 50 años. Cuando estabas hablando de la menopausia precoz, significa que antes de los 45 años puedes empezar con todos los síntomas y generalmente cuando una persona sabe que o siente que está en la perimenopausia es porque se empieza a ir la menstruación de una manera intermitente. Eso significa que empieza con todos los síntomas, como son las oleadas de calor, como es la sudoración, pero cuando hablamos ya que estás en una menopausia, significa que durante un año no te viene la menstruación y ahí es donde se presenta por una disminución de estrógenos y progestágenos dentro de nuestro organismo. Cuando se presenta eso, ¿qué hace? Ahí es donde empezamos a ver que el 45% de las mujeres se presenta de una manera natural, pero en un 15% se da por problemas quirúrgicos o algunas enfermedades. Yo te lo digo porque yo, así como Manuela, tú lo estabas expresando, yo entré en una etapa que era una perimenopausia, generalmente con todos esos síntomas, y luego pasé a una menopausia precoz. Cuando se habla de menopausia precoz es porque se da antes de los 45 años. ¿Qué se presenta en la menopausia? Se presenta oleadas de calor. O sea, generalmente no puede dormir uno. Entre las 2, 3 de la mañana se despierta uno sudando todo el cuerpo. Hay insomnio, hay dificultad para concentrarse, hay pérdida de la memoria. Generalmente hay una resequedad en todo el cuerpo, aparecen las manchas, pero también aparece algo que es la acumulación de grasa, principalmente en la región abdominal. Doctora Mary. Sí, cuéntame. Perdona que te interrumpa, pero tenemos una llamada de una televidente, ella es, sí, Consuelo Agudelo, y se comunica desde Bello, seguramente con una inquietud para usted. Consuelo, sí, claro. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron todos? Bien, afortunadamente, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Cuéntanos, ¿cómo quieres participar? Sí, muchísimas gracias por el programa. Buenos días, doctora Mary. Buenos días, qué felicidad tenerte. Muchas gracias. Yo quiero, vea, yo ya llevo 10 años, tengo 57 años. Sí. Los cumplí el 12 de marzo. Y yo llevo 10 años con esos calores, pero no solo al amanecer, es todo el santo día. Por ahí cada 15 minutos soy bañada en sudor.
Entonces, ¿usted qué recomienda para esos calores? Yo le quería preguntar esto. Y agreguémosle a la pregunta de Consuelo, ¿hasta cuándo? Porque dice que lleva mucho tiempo, pues no sé, ¿hasta cuándo es normal sentir esos calores? Vamos a ver qué nos dice la doctora Mary. A Consuelo, muchas gracias. Bueno, Consuelo, tú tienes toda la razón. No solamente los calores son en la noche, sino en el día, y es uno así sofocado todo el tiempo tratando de ventilarse. Y no solamente los calores, sino que viene algo que es importante y es la osteoporosis, o sea, se descalcifican los huesos y eso hace que haya un mayor riesgo de fracturas. Es importante siempre que una persona esté con todos esos síntomas, hacerse un examen de laboratorio que se llama el estradiol. Ese examen es lo que nos dice en qué condiciones están los estrógenos en nuestro organismo. Y si los estrógenos están muy bajitos, ahí nos dice si realmente ya estás en un periodo menopáusico. Pero para todo hay remedio. Ejemplo, debes tener una alimentación rica en antioxidantes como son las frutas, verduras, legumbres. Debes consumir leche o todos los derivados de leche, leche de soya, que tengan alto contenido en calcio para que obviamente fortalezca nuestros huesos. Y para todos los calores, para eso es importante que consultes donde el especialista, el ginecólogo, porque hay unos parches ricos en estradiol que te lo recomienda, o tomar pastillas ricas en estrógenos. ¿Por qué? Porque los estrógenos es la vitalidad de todas las mujeres y es lo que nos permite mantenernos saludables. Por eso se habla, doctora, de que no es una enfermedad. Sí, dime. Claro que sí, doctora Mary. ¿Qué tal si nos regala sus redes sociales, nos regalan ese número de contacto donde posiblemente las personas que están pasando por la menopausia quieran más información, quieran acercarse más a usted? Bueno, te cuento que en nuestro Instagram es @clinicameria y el número es 322-9596. Algo que yo quiero decirles, Manu y Sandra, a todos nuestros televidentes, no se angustien. Recuerden que la menopausia es un proceso natural, pero hoy en día tenemos tratamientos para controlarlos por medio de los estrógenos, pero es importante consultar al especialista en qué condiciones está cada persona para no solamente controlar los síntomas, sino mejorar la calidad de vida de cada paciente. Así que necesitamos que todas las mujeres estemos jóvenes, radiantes, pero ante todo saludables. Sí, eso yo creo que es muy importante y con eso pues nos vamos a quedar el día de hoy. Doctora Mary, qué bueno tenerla en este espacio de Mi Parque, Tu Casa. Seguramente tendremos ocasión de seguir compartiendo aquí en este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Y de aquí vienen muchos temas como la andropausia y otros más que nos permiten mantenernos obviamente actualizados y saber que todos estos espacios es para todas las personas, para que resuelvan todas las inquietudes y estar con ellos siempre en todo y por todo. Así es, muchísimas gracias. Bien, nos vamos porque el tiempo apremia, como se dice. Gracias a todos por estar aquí. Manu, gracias por estar desde casita. Mañana nuevamente aquí. Gracias. Nos vemos. Así es, mañana nos vemos. Un abrazo gigante, 9:30 de la mañana. Chao. Bueno, nos quedamos con la programación de Telemedellín y nuevamente ese reconocimiento en el Día de los Enfermeros a todas estas personas que ejercen esa bella labor. Nos vemos.